Bienvenidos a tu podcast favorito, Hablemos de Kenpo por YouTube, también disponible en las plataformas de MP3. Síguenos en Instagram, @IlichKenpo, y en Facebook, Hablemos de Kenpo. Bienvenidos una vez más a tu podcast, Hablemos de Kenpo por YouTube. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Sergio Jodar desde España, cinturón negro quinto dan en American Kenpo, maestro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos, mi hermano es Sergio, pero siempre... No te preocupes, porque siempre nos confunden, vamos uno, vamos otro. Es habitual con nosotros que nos llamen de un lado o de otro. Ya están acostumbrados, tienen el mismo rango, de hecho, ¿no? Sí, estamos los mismos, llevamos ahí los mismos años entrenando, damos clases juntos, organizaciones de los dos, así que nos vamos siempre dividiendo. Un día va él, otro día voy yo, así que sin ningún problema. Ajá, profesor Carlos, en una oportunidad usted vino a Venezuela. Me comentó el profesor Aponte, no tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Podría contarnos un poco de quién es Carlos Jodar? Bueno, en Venezuela primero he estado dos veces, ¿vale? Estuve en 2008 en el Mundial y luego volvimos a estar para otro Mundial donde ya no competí. El primero competí, el segundo impartimos seminarios junto al maestro Planas y algunos maestros más. Y bueno, yo que soy es un kenpoista español que lleva pues toda su vida un poco metido en este mundillo, que intenta seguir aprendiendo todo lo que puede día a día de todo el que puede y que con el que, bueno, pues que me gusta compartir el camino con mis estudiantes, con las academias afiliadas con nosotros y con todo el mundo del kenpo de habla hispana, a ser posible, porque bueno, esa es un poco nuestra perspectiva, nuestro objetivo en los últimos años, el impulsar todavía mucho más el kenpo a los países de habla hispana. Soy cinturón negro quinto grado, como has dicho, pertenezco al linaje de Parker Planas, Linets. Llevo ya muchos años, 15 años ya entrenando con el maestro Planas en su línea de trabajo. Y hacemos también, creo que este año y el que viene, hacemos el 15 aniversario de nuestra organización. Y bueno, nosotros estamos entrenando desde el año 92, 93 empezamos con el kenpo. Habíamos hecho ya otras artes marciales previas. Y bueno, en el momento que empezamos con el kenpo en España en el 93... pues no lo dejamos hasta el día de hoy. Hemos entrenado con varias líneas diferentes y hemos completado también con otros sistemas, pero nuestro principal nuestra principal enseñanza y línea de trabajo es el kenpo americano del país. Este episodio llega a ti gracias a elemprendedor.com.be y Ilich Method de Todos Radio. Profesor Carlos, me dice que tiene 15 años entrenando directo con el maestro Planas. Antes de entrenar con el maestro Planas, ¿con quién entrenaba? Nosotros empezamos en el año 93, entrenamos en España, bajo lo que era el Departamento Nacional de Kenpo, o sea, que era la Federación de España que había aquí, que englobaba pues prácticamente todo el Kenpo Parker que había en España, ¿no? El Kenpo Parker en España se introdujo gracias a Raúl Gutiérrez, primero, pero luego cuando el maestro Gutiérrez llevó su línea al Fusi Kenpo, en España se quedó un alumno suyo, que era Luis González. Y Luis González fue el maestro que en España más expandió y enseñó el arte de kenpo de Parker. Él fue el creador del Departamento Nacional de Kenpo también, y él fue la persona que estaba encargada de la ICA en los primeros años del kenpo Parker en España. Nosotros estuvimos en esa federación durante muchos años, yo creo que hasta el año 97, yo empecé en el 93 hasta el 97 estuvimos solo en esa federación, que es cuando yo me saqué mi primer cinturón negro, en el año 97, y a partir del 99 trajimos al maestro Larry Tatu, nosotros y bueno, junto con mi profesor de aquel entonces y otras escuelas, pues nos afiliamos a la organización de Larry Tatu y estuvimos con él del 99 más o menos al 2005, 6 años. Ahí yo me volví a examinar de primer grado, segundo y tercero, con la organización del maestro Tatum. Y en el 95, perdón, en el 2005, he dicho en el 95, en el 2005, pasamos, ya conocimos al maestro Planas, y mi hermano y yo decidimos pasar a entrenar directamente bajo la supervisión del maestro Planas y del linaje del maestro Planas. En aquel entonces entrenábamos. En el año 2005, cuando traíamos directamente al maestro Planas y al profesor Ismael Johansson de Suecia, durante los primeros años,
y más tarde ya pasamos directamente a entrenar solo bajo el maestro Blas. ¿Qué lo enamoró del kempo? Me dijo que practicó anteriormente otros estilos. ¿Qué hizo que se enamorara del kempo y se quedara en él? Bueno, la verdad es que nosotros trabajamos artes marciales desde niños, ¿no? Empezamos con judo, como todos, desde los 6 años. Y a partir de ahí, pues trabajamos parte de karate japonés, trabajamos taekwondo, seguimos con el judo, trabajamos aikido. Y cuando conocimos el kempo, pues yo creo que fue un enamoramiento mutuo, ¿no? Porque vimos más o menos todo lo que nos gustaba y que las artes marciales japonesas tradicionales nos daban, ¿no? Nos daban pues ese enfoque de defensa personal, ese tipo de combate que era mucho más libre y continuo que el que teníamos antes, sobre todo esa ciencia metida dentro del arte marcial, ese estudio del movimiento y bueno, esa realidad o ese arte mucho más enfocado a la modernidad que no tenía las anteriores que habíamos hecho nosotros, ¿no? Entonces para nosotros fue un punto de inflexión y todo a partir de entonces fue dedicado al kempo americano, que hemos ido también combinando con otros sistemas, pero siempre el kempo americano como centro absoluto y lo demás simplemente para complementar o para poder ver otras visiones que puedan siempre añadirse o completarse al kempo americano. ¿En algún momento se le ocurrió dejarlo? No, jamás. No. No hemos tenido nunca. Sé que a mucha gente le ha pasado. Sé que mucha gente, pues ya sabes que esto es un camino muy largo, es un camino de años, décadas, ¿no? Que tú tienes, pues al final, todo el mundo sus subidas y bajadas, pero nosotros nunca nos hemos planteado ni dejarlo, ni dejar de entrenar, ni abandonar el sistema, ni cambiarlo por otro, ni nada parecido. Hemos estado desde que lo encontramos en el 93 hasta el día de hoy, no hemos dejado ni una sola semana en nuestra vida. Entonces, imagínate el convencimiento que tenemos del sistema del arte y ya de todo lo que tenemos alrededor del arte. Ya no solo es entrenar, sino son las escuelas, los alumnos, los cursos, los viajes, los amigos. Creo que ya un poco la vida también la vivimos alrededor del sistema y del kempo. Tantos años entrenando kempo y obviamente eso se convierte en una pasión. Las pasiones demandan tiempo y dedicación. ¿Por esta pasión ha perdido algún tipo de amistad, alguna relación? Bueno, vamos a ver. Está claro que todo el tiempo que nosotros hemos usado en practicar y aprender kempo, pues es tiempo que hemos dejado de hacer otras actividades, ¿no? Entonces, obviamente, claro que hemos perdido, pues a lo mejor unos viajes, algunas fiestas, algunos planes, siempre por estar fuera o por entrenar, siempre. Y luego, pues dentro del mundillo del kempo, pues también hemos tenido nuestros desencuentros, como todo el mundo, ¿no? Porque cuando cambias de escuela o cambias de organización, o cambias de tu ámbito normal, de tu escuela y de tu sistema y de tu gente, pues obviamente pues siempre pierdes también en el camino personas que se han convertido mucho, ¿no? Pero igual que se pierden por un lado, se ganan por otro. Entonces al final es la decisión de cada uno de saber o de intentar entender por dónde quiere ir, ¿no? A veces las decisiones son complicadas. Cualquier persona que nos escuche ahora mismo que haya cambiado de profesor, de organización o de maestro de escuela, pues sabrá lo difícil que se hace a veces y que las decisiones pues hay que tomarlas finalmente cuando uno está convencido y por el bien tuyo, por tu crecimiento personal y en nuestro caso fue por el crecimiento del entendimiento del sistema que llegó a un punto determinado en nuestra vida que bueno, que lo vimos claro y decidimos tomar el camino que creíamos más correcto y de mayor conocimiento. ¿Cuál es el entendimiento de Carlos Jodar del kempo? ¿Qué entiende Carlos Jodar por kempo? Bueno, el kempo es que tiene una definición. Entonces, el kempo es un estudio de movimiento basado en principios y en reglas. Esa es la definición del kempo y eso es lo que es el kempo, ¿no? Luego ya cada uno tiene un poco dentro de esa definición, tiene sus preferencias, sus gustos, sus visiones. La nuestra siempre ha sido el mix de la calidad técnica, de la habilidad con el conocimiento y entendimiento del sistema. O sea, ese es nuestro punto de vista. De hecho, cuando nosotros empezamos con el maestro Planas en el Parque Planas Linets, también formamos nuestra propia organización, que es la Jodar American Kempo International, ya que el maestro Planas no tiene organización propia, sino que es un grupo de trabajo que practica con él. Nosotros, al salir de la LTKK, fundamos nuestra organización, que es como nosotros vemos el sistema.
Y nuestra visión es exactamente esa, ¿no? Nuestro lema es skill plus más knowledge, que significa habilidad más conocimiento. Y yo creo que ahí está el kit del Kenpo actualmente, ¿no? En saber fundir esas dos patas del sistema que muchas veces están desequilibradas, ¿vale? En una línea bastante equilibrada de conocimiento de qué haces, por qué lo haces y cómo lo haces, y de tener un nivel técnico y mecánico de potencia, habilidad, precisión, suficientemente bueno para poder llevar a las dos cosas. No queremos ser unos teóricos, como existe, no queremos ser simplemente unos prácticos que lo que hacen simplemente es aprender un programa, ejecutarlo de forma potente y rápida, sino que creo que el mix es exactamente lo adecuado. Me nombró tres maestros que particularmente conozco, por lo menos por referencia, porque el maestro Planas no tuve la oportunidad de conocerlo cuando vino a Venezuela, Larry, Johansson y Planas. De estos tres maestros, ¿cuál marcó más su vida en el Kenpo? ¿Cuál influyó más en su Kenpo? Nuestro maestro que más hemos influido, sin duda, es el maestro Planas. Es el que ha marcado un antes y un después en nuestro conocimiento. Aunque es verdad que en nuestros años jóvenes, nuestros años mozos, ¿vale? En esa etapa más del skill, ¿vale? Del desarrollo de la habilidad física, del movimiento, de la forma de moverte, de la potencia, del sentimiento, es cierto que nuestra influencia mayor en nuestros primeros años fue el maestro Larry Tatum. Pero eso fue un poco el cómo, ¿no? La forma de sentir el Kenpo, la forma técnica, el empezar a moverte dentro de tu vocabulario de una forma correcta. Pero eso era un poco todo lo que es el envoltorio, ¿verdad? Cómo se te ve trabajar, claro. el verte fuerte, el verte potente. Pero el que de verdad nos hizo ver que eso no es suficiente, si tu mecánica corporal no es correcta, si tu timing no es correcto, y si tu parte superior del cuerpo y la inferior no se mueve conjuntamente, ese fue el maestro Planas. Entonces, al final, nuestro movimiento está totalmente influenciado por el maestro Planas a la hora de cómo conocer cuándo y cómo golpear, siempre es el maestro Planas. Y el conocimiento del sistema, plenamente de las formas, el programa técnico, viene todo del maestro Planas. Si en estos momentos el Kenpo, a nivel mundial, ¿okay?, dependiera de Carlos Hodar como máxima autoridad, ¿qué le gustaría dejar como legado o qué le gustaría que estuviésemos haciendo la comunidad de Kenpo en estos momentos por el sistema? Es una pregunta muy complicada, ¿no? Yo, obviamente ya no puede existir una sola cabeza, ¿no? Que te clogue, ¿no? En ese supuesto, pues sí nos gustaría tener mucha más unidad a la hora de comprender, entender las bases del sistema, ¿vale? Las bases, el programa, la comprensión. Creo que el principal problema del Kenpo viene porque instructores que tenían un nivel medio formaron instructores y al final hay un problema de instructores poco cualificados a la hora de enseñar el sistema. No confundamos que hay gente que se mueve muy, muy, muy bien. Pero el Kenpo es un sistema que está organizado de una forma muy clara, muy ordenada, y que el programa va enseñando cada vez una estructura diferente para completar categorías, para tener obviamente todo el alfabeto de movimiento, para mover tu vocabulario de forma diferencial, para poder tener todo de una forma que encaje como un puzzle completo, ¿no? Y creo que el problema viene por ahí, a nivel mundial. El problema viene en un entendimiento correcto del sistema y cómo la gente está enseñando ya ciertos los programas y las formas de una forma que a lo mejor se quedan muchas cosas en el tintero. Y te hablo en primer caso por mí mismo. Yo ya digo que empecé en el 93. Bueno, pues he cambiado el programa y el sistema. Más de 4 veces hemos dado la vuelta completa y el cambio porque ese trabajo... Nosotros tenemos que ser conscientes de que en el 93, en el 94, en el año 2000,
en los sistemas de los países latinos y hispanohablantes no había llegado de forma completa. El conocimiento no se tenía de forma total. Entonces, hemos hecho lo que hemos podido. Nadie nos puede quitar eso, ¿no? Al final hemos peleado, hemos aprendido el programa, pero tenemos que ser conscientes que en esas generaciones las cosas estaban en pañales todavía. Mucha gente no tenía ni el programa completo, ni los sets, ni las técnicas, ni las formas. No entendía el porqué, no entendía los temas, subtemas de las formas, interrelaciones entre formas, las reglas que implica el sistema para trabajar, qué concepto y principio enseña cada una de las técnicas, cómo se relacionan, cómo trabajan las categorías en una técnica y en otra, por qué no cambiar aquí, por qué no cambiar allá. Entonces, bueno, es un trabajo que no se pudo hacer en su momento, y que creo que ya a través de internet, seminarios, cursos, maestros internacionales, pues se ha tenido la opción de poder hacerlo. Entonces, en mi opinión, lo primero sería esto, ¿no? Esto es, hay un puesto que tenía el maestro Planas, cuando era vicepresidente de la ICA con Parker, que se llamaba State of the Art Director, ¿vale? Que es algo así como el responsable del estado del arte, ¿vale? Era un papel que el maestro Planas tenía con Parker, donde él iba viajando, ¿vale?, por los diferentes países y escuelas de maestro Parker para asegurarse de la calidad de la enseñanza del sistema en cada una de las escuelas. ¿Vale? Entonces, es una persona que iba mirando si el sistema se estaba enseñando correctamente, ¿no? No olvidemos que esto Parker lo diseñó como una franquicia. Y cualquier franquicia, tú tienes que tener el mismo producto en cualquier franquicia a la que vayas. Si yo voy ahora a Chile, a un McDonald's, tengo que tener el mismo Big Mac que el McDonald's de Madrid. Igual pasa con cualquier franquicia a nivel mundial. El servicio tiene que ser el mismo y el producto tiene que ser el mismo. Entonces, hay que asegurar la calidad de esas enseñanzas para que vayan pasando de generación en generación de forma correcta, ¿no? Y creo que actualmente es lo que falla un poco. Eso sería un poco lo que yo creo que más haría, ¿no? Asegurar esa calidad de los instructores, de ese material que están enseñando de la forma digital. ¿Ha viajado a los Estados Unidos? No, nunca he estado en Estados Unidos. ¿No? ¿Nunca? Nunca he viajado a Estados Unidos. Yo, hubo un momento determinado cuando nosotros salimos de la organización de Larry Tatu y empezamos con, antes de empezar con Hack, cuando tomamos la decisión de con quién queríamos entrenar y empezamos a elegir, nosotros conocimos a Planas justo el año anterior, ¿no? Entonces, ese seminario que fue en España nos abrió un poco los ojos de que no estábamos trabajando lo que queríamos trabajar. De que teníamos muchas lagunas, muchos huecos que no conocíamos del sistema, y en un solo seminario, de mañana y tarde, y luego una comida con el maestro Planas, que yo le tuve al lado, y una conversación que tuve con él, para mí fue una revelación, ¿no? Decir, madre mía, llevo no sé cuántos años en esto, soy tercer grado ya de campo americano, bajo una línea que yo pensaba que era más que reconocida, más que suficiente, ¿no? Y te das cuenta de que Dios mío, te falta tantísimo de estudio que fue un poco shock, ¿no? De que, ¿por qué yo no sé esto y por qué no me lo he enseñado antes? Entonces, cuando decidimos romper con esa línea y pasar a la nueva, lo que hablamos es, ¿qué realmente qué queremos? ¿Queremos aprender de verdad el sistema? ¿O queremos simplemente dar cuatro cursos y coger de aquí y de allá y hacerlo nuestro, ¿no? Entonces, cuando decidimos que por nuestras escuelas y alumnos queríamos conocer el sistema en su máxima profundidad, vimos que la única forma que había era ir directamente a la raíz. Y la raíz era aprender de un maestro de primera generación de forma directa que a nosotros nos convenciese. No solo porque él supiese, sino porque supiéramos que de verdad ese maestro iba a estar atento a lo que nosotros necesitábamos aprender. O sea, por lo tanto, no queríamos dar un curso genérico de vez en cuando donde se hiciera un poco show y cogiéramos lo que nosotros pudiéramos coger. No. Querías un maestro que nos dijera, mira, desde cero, forma corta uno, tienes que saber esto, esto, esto y hacerlo de esta forma, de esta forma, de esta forma. Y que un maestro que se interese realmente por mi aprendizaje, por lo que yo sé y lo que me falta. Y la única forma posible que vimos de hacer eso era traer a un maestro todos los años a mi casa y hacer clases privadas con él. Porque no es comparable un seminario cada cierto tiempo, un curso donde se da
de forma aleatoria lo que un maestro quiere o donde el persona que lo trae da un tema, acoger a una persona o un maestro por separado de forma privada y empezar de cero y decirle esto, ¿qué me falta? ¿Qué hago mal? ¿Qué tengo que mejorar? Siguiente, siguiente, siguiente. Y bueno, pues 15 años llevamos con el maestro Planas de forma privada, dando la vuelta al programa desde la forma corta 1 hasta la forma corta 6 y desde espada retrasada hasta cañón roto, que es la última técnica del programa, con todos los sets, reglas, principios y conocimiento. Y realmente para nosotros fue la forma más importante y la única forma que vimos de poder realmente aprender el sistema completo desde cero y con un maestro de primera generación que conociese el sistema como yo lo quería conocer. Me dijo que no ha viajado a los Estados Unidos. También me comentó en su momento que tienen la Jodar Internacional. Entonces, la visión de la Jodar Internacional es contribuir en el Kenpo a nivel de Sudamérica, en el habla hispana. No, nuestra organización es a nivel mundial. Ok. Nosotros tenemos escuelas y personas afiliadas en todo el mundo, aunque sea, por ejemplo, puede ser en Portugal, puede ser en Europa, puede ser cualquier país europeo, latino o incluso americano. No tenemos ningún tipo de... Nosotros damos las clases, los cursos en español o en inglés, según la persona que nos llama, etcétera. Nuestra organización, lo que se trata es de llevar este sistema que te estoy hablando, este sistema de conocimiento, de habilidad y práctica, junto, ¿vale? Según nuestros estándares de calidad, a todo aquel que quiera aprender el sistema, tal y como nosotros lo enseñamos y lo aprendemos. Damos, obviamente, mucha libertad porque somos conscientes de que nuestra línea no es la única que hay. O sea, nosotros no seguimos a pie juntillas lo que el maestro Pernas me dice es lo que es y lo demás no es. No. A mí no me importa la versión o la variante que tú uses dentro del programa. Hay miles y yo soy el primero que he tenido 4 diferentes antes de tener la que tengo ahora, ¿no? Por lo tanto, no sigo una línea concreta al dedillo, sino que entiendo perfectamente cuál es la versión que tú has trabajado, cuál es el trabajo que tú has hecho, con quién has estudiado. Y lo que nos basamos sobre todo es en seguir y comprender las reglas, conceptos y principios, que es lo que cualquier kenpoísta debe seguir, independientemente de la versión que uses de la forma o la técnica, ¿vale? Y si vas a hacer otra versión diferente, entender el por qué la haces, ¿vale? Y eso te indica que no cambies nada si no sabes el por qué lo estás cambiando. Entonces, cuando tienes el conocimiento total de cómo funciona el sistema y de cómo funciona el programa, ya eres consciente de cómo puedes trabajarlo con ellos. Y nosotros no solo nos centramos en el programa completo, con todo el conocimiento posible para formar instructores cualificados, sino que estamos abiertos también a nuevas formas de trabajo y a ciertos tipos de programas o trabajos que no son puros del Kenpo de Parker, de EPAX, pero que estamos añadiendo y trabajando como complementarios también a nuestro sistema. Al final hay una parte de engrandecimiento o de evolución. Evolución, entre comillas, porque hay que coger esa palabra siempre con mucho tacto y ver cómo se está haciendo y el porqué. Ayudamos a cualquier instructor o escuela a nivel mundial que quiera comprender el sistema en su totalidad, en español o en inglés, pero sobre todo trabajamos con gente en español porque creemos que es donde más falta hace y también es donde más nos llama. Comentó que hoy en día hay mucha más información, ¿ok? No solo en en redes sociales, internet, YouTube, videos, cursos y todo lo demás. En una oportunidad vi un video en el que usted recomendaba a las personas que tienen los libros o adquieren los libros que no los tuviesen en español, sino en inglés. ¿Por qué? No exactamente. No exactamente. Yo soy partidario 100%, mucha gente no, ¿eh? Yo soy partidario 100% en traducir el sistema a cada país. O sea, mucha gente te va a decir, y yo lo entiendo perfectamente, que el Kenpo se formó en inglés, que la estructura es en inglés, que los nombres, terminologías son en inglés, y que lo mejor es mantener el inglés. Esto tiene un sentido, que es porque esos nombres, los nombres de las técnicas, las formas, los conceptos, principios, ¿vale? Muchas veces son keywords o tienen palabras clave que se refieren a cómo trabajar esa técnica. Entonces, una mala traducción
puede hacer que pierdas el sentido y el conocimiento de la técnica que indica que tienes que hacer. Y eso es así. Entonces, si hay que elegir, te digo, entre inglés o una mala traducción al español, inglés. Pero lo perfecto es una buena traducción al español. Y esa buena traducción al español aún yo creo que no está conseguida de todo. Y ese es uno de los principales trabajos que hacemos en Juan Internacional o que estamos proyectando años futuros, que es una buena traducción al español. Porque para traducir el Kenpo al español, tanto los libros como los artículos, como el programa, hay que saber, por un lado, buen inglés y por otro lado, buen Kenpo. Una persona que no sepa Kenpo no puede traducirte el sistema Kenpo. Porque no vale con entender la palabra y traducirla literalmente. Es que el español tiene muchas acepciones diferentes para una palabra en inglés. Pero Parker, cuando puso un nombre en particular, se refería a un concepto en particular, a una forma de trabajo en particular. Si tú la traduces de otra forma al español, pierdes perfectamente ese sentido. Eso pasa con todo en la vida, con keywords como puede ser salud, con palabras como puede ser método de ejecución, como ser glancing, thrusting, slicing, whipping, con movimientos como puede ser buckle, con shuffle, con muchísimos nombres de las técnicas en inglés que están erróneamente traducidos cuando Parker quiere decir una cosa específica cuando haces la técnica y al español la traduces. La traduces mal, la técnica pierde el sentido que te quería dar. ¿Vale? El otro día teníamos un debate también en internet sobre el propio término, fíjate qué fácil, ¿eh? Sobre el término crest, el crest de Kenpo. ¿Vale? Crest, de repente, en muchos países latinos se tiene traducido como cresta, como la cresta, ¿no? Otros maestros me hablaron de la copa, porque si tú pones crest en el diccionario, te sale una traducción es cresta. Entonces, ya lo has hecho, lo has traducido literalmente y te has quedado tan ancho. Pero crest, en inglés, tiene muchas más acepciones, ¿vale? Y una de ellas es blasón. Blasón significa escudo de armas. Entonces, lo que se refiere a Parker con su escudo original, con el nuestro es una variante, pero con el escudo, con el crest, el Kenpo crest, ¿vale? Jamás se puede traducir como cresta. Cresta es lo que tiene un gallo en su cabeza. Pero como cojo y pongo en internet cresta, vale, la cresta de Kenpo. ¿Cómo que la cresta de Kenpo? Eso es el escudo de armas de Kenpo, es el blasón de Kenpo. Entonces, solo esta tontería de no haber buscado, de quedarte con la primera definición del traductor y no entender qué quiere decir el maestro cuando pone un nombre. Y este es el ejemplo más básico que te estoy hablando. Imagínate todo lo que hay en los nombres de las técnicas, en los conceptos, en las formas, en los principios de movimiento, en la segmentación de los básicos. Entonces, si vas a traducir, traduce, pero intenta traducir correctamente. Para eso tienes que comprender primero qué significa en inglés lo que están poniendo en el programa. Y luego tradúcelo de forma correcta. Ese es un problema muy grande que tenemos en los países latinos y en España incluido. Yo mismo traduje el sistema de las técnicas en el año 2000. No, lo traduje para la LTKK España en el año 94, 95, y lo traduje mal. Lo retraduje otra vez, los nombres de las técnicas te hablo, ¿eh? Lo retraduje en el año 2005, cuando hicimos nuestra organización. Y ahora mismo, hoy en día, estoy cambiando los nombres de las técnicas a día de hoy, todavía. Porque ahora estoy entendiendo muchos nombres de técnicas que significaban una cosa y que obviamente la traducción es errónea cuando yo la hice. Entonces espero por fin este año sacar la última traducción del programa correcta y que sea definitiva. Pero ni aún así me atrevo a decir que sea definitiva, ¿eh? Y eso que he ido una por una con el maestro Planas, viendo el significado de por qué se llama esta técnica Blanding Sacrifice, por qué esta técnica se llama Twist of Fate, por qué esta técnica se llama Clutching Feathers, por qué se llama en inglés así. Y luego ya haremos la traducción correcta manteniendo
el sentido original y no la literalidad de la palabra. Si tuviera la oportunidad de conocer al maestro Parker en estos momentos, ¿qué le preguntaría? No puedo ni decirte, o sea, tendría que raptar y meterlo en una salita durante todo el fin de semana. Un millón de cosas. Es que el maestro Parker era un genio, o sea, hizo, aún llevo, no sé, 5 o 30 años entrenando Kenpo y todavía me sorprendo de muchas cosas que voy descubriendo en el programa y en la forma de entender el sistema del maestro Parker, que era imposible entenderlo cuando tenía menos tiempo, ¿no? Al final son los años de práctica y es el entendimiento cada vez mayor del sistema el que te permite pasar a otro nivel de entendimiento. ¿Entiendes? Cuando no sabes, cuando tu nivel de entendimiento es este, hay cosas aquí que ni te puedes llegar a plantear porque están totalmente fuera de tu comprensión. Es el preguntar aquí las preguntas adecuadas para entender este escalón que te permite poder preguntar las del siguiente escalón. O sea, el propio conocimiento del sistema te da dando pie a ver otras preguntas que jamás te habrías hecho primero. Y es que el nivel está muy, muy arriba y el maestro Parker hizo un trabajo impresionante de organización del sistema de comprensión y de análisis que a día de hoy todavía, cada vez que entiendes más todavía, vas comprendiendo la perfección que tiene, ¿no? Y obviamente ningún sistema es perfecto. El equipo Parker tendrá que, el American Kempo tendrá que seguir evolucionando, seguir cambiando, pero el punto de referencia está muy arriba, ¿eh? Por eso es tan difícil que la gente evolucione correctamente el sistema. Hay que saber mucho para poder evolucionar de forma correcta el sistema. Si no sabes mucho y lo intentas evolucionar, lo más posible es que lo vas a involucionar. Le vas a llevar atrás en vez de adelante. Estamos hablando de lo que es la evolución y en un momento de la conversación dijo que no todo a cabalidad, como se los explica el maestro Plana, lo llevan a cabo porque hay cosas que cuestionan, ¿ok? La pregunta es, ¿siente que el Kenpo se ha estancado solo en el programa? Creo que los instructores de Kenpo se han estancado en el programa, pero no el Kenpo. Es que el Kenpo nunca se hizo para hacer programa. De hecho, te digo más, el Kenpo se hizo para olvidar el programa. El programa se hizo para no hacer programa. Eso es lo importante. Entonces, el programa es un vehículo que te lleva a un fin. Cuando has llegado a ese fin, el vehículo ya no te hace falta. Entonces, el programa está hecho para que tú tengas el día de mañana una fluidez propia, un Kenpo propio, que no use el programa puro, sino que use las herramientas que el programa te ha ofrecido a la hora de trabajarlo, pero de forma totalmente libre ya, ¿vale? Es igual, por eso hay tantas comparativas, tantas analogías con los vocabularios escritos, ¿vale? Con los alfabetos en Kenpo, ¿vale? Tú tienes que aprender de la A a la Z y tienes que aprender a decir que la A más la C más la E se dice AK, más la B más la E es B, la H más la... Y así vas poco a poco juntando letras en sílabas, sílabas en palabras, palabras en frases, ¿ok? Eso es el programa. El programa te enseña la herramienta. Es ese alfabeto de movimiento. Pero cuando tú ya has aprendido el alfabeto, cuando tú ya sabes hablar y escribir, y has aprendido de la A a la Z, de la Z a la A, a combinar las palabras en diferentes frases, ahí empieza entonces tu vocabulario. Y el vocabulario y el alfabeto no es lo mismo. El alfabeto es tu forma personal de expresar el vocabulario. Digo, el alfabeto. ¿Ok? Por ejemplo, tú y yo tenemos el mismo alfabeto. Hemos aprendido el mismo alfabeto. El alfabeto de la A a la Z, mismas palabras, hemos aprendido a usar, a combinar las sílabas, las letras. ¿Pero tú y yo hablamos igual? No. ¿Sí? ¿Nos expresamos igual? No. ¿Escribimos un libro, lo escribiríamos igual? No. Tu comprensión del idioma y tu forma de expresarlo es diferente a la mía. Y el Kenpo es exactamente eso. Nuestro alfabeto es el mismo. El programa de Kenpo es el mismo. Nuestro vocabulario
nuestra forma de expresarlo y de utilizarlo es diferente y es única. Entonces, eso es el programa. El programa te enseña los instrumentos, las herramientas. Cuando ya lo has aprendido, ya no estás todo el día recordando la A con la B y con la E es AB. La A, C, no. Tú ya hablas de forma instintiva, inmediata, tu forma de hablar, tu forma de expresar. Eso es el qué. Por tanto, el programa tiene que durar de un principio hasta un final. A partir de ese final, tú tienes ya que expresarte de forma automática y libre constantemente. Entonces, no te quedes en el programa. Sal del programa, sal, porque el programa no es la solución. El programa es la herramienta. Tú eres la solución. Tu Kenpo es la solución, no el Kenpo del programa. Estábamos hablando previamente de que en estos momentos está trabajando en la escritura de unos libros. ¿Nos puede comentar algo sobre ello? Sí, bueno, hace tiempo tenemos, bueno, llevamos años con muchos proyectos, ¿no? Pero ya sabes qué pasa con los proyectos de Kenpo muchas veces. Nosotros somos personas bastante, bastante exquisitas a la hora de hacer proyectos. Quiero decir, uno nunca está contento del todo a la hora de sacar un libro o a la hora de hacer un vídeo, ¿no? Siempre crees que esto, si lo saco, se queda así para siempre. Es mejorable lo suficiente. Hay algo que pueda estar erróneo, hay algo que pueda ser mejor, hay algo que pueda estar mejor. Entonces, al final siempre te quedas con el proyecto encima de la mesa esperando el momento adecuado para sacarlo, ¿no? Más cuando entrenas, por ejemplo, con el Maestro Planas, ¿no? Cada año nos sorprende con algo nuevo, con un detalle que no tenía, con un detalle que no conocía. Entonces dices, joder, si llego a hacer esto el año pasado, me habría faltado esta parte, ¿no? Entonces, al final, siempre te quedas con la duda, pero llega un punto en el que obviamente ya tienes que ir para adelante. Hace poco, muchos maestros latinos y nosotros estuvimos hablando de un proyecto que se llama la Comunidad Hispana de Kenpo, que estamos en ello, que no es una organización ni es nada como tal, ¿no? Sino que es un proyecto abstracto, genérico, ¿no? Es un proyecto de compartir el Kenpo en español. Es un proyecto de poner el Kenpo en español en el sitio que debería estar, ¿vale? Creemos que ha llegado un punto y hay un momento en que tenemos maestros en Latinoamérica y en España suficientemente importantes para no depender ya constantemente de el conocimiento en inglés y el Kenpo en Estados Unidos y el americano, ¿no? Y así es. Hay maestros, nosotros en este grupo hay gente como está el maestro Vigorux, como está Luis Gutiérrez, Manuel Gómez, está Eric Alfaro, está Lorenz Jiménez de España, está el maestro, bueno, y no solo ellos, sino muchos más que aunque no estén en nuestro grupo principal, ¿vale? Siguen siendo maestros de renombre, ¿no? Como puede ser Sergio Contreras, Roberto Vidal, Héctor Jofre, está Carlos Wollman, Omar Díaz, bueno, perdona a todos los que no los nombres, es imposible nombrarlos a todos, pero sabéis todos los que estamos, ¿no? Estamos todos ahí puestos, ¿no? Luis Morales, bueno, puedo decirte muchísimos. Y no queremos hacer una organización, sino queremos hacer simplemente tener un concepto en la cabeza común, que es elevar y compartir el Kenpo americano con todos los hablantes, todos los hablantes que quieran dar un paso más y comprender el sistema en su totalidad y poder entrenarlo y poder aprenderlo sin fisuras, sin limitaciones, sin necesidad de traer a una persona de otro idioma que a lo mejor no te exprese lo que quieres comprender, ¿no? Porque, quieras o no, hay mucha gente hispanohablante que no entiende inglés. Y tú le tiras, le infiriseis tu Kenpo, le tiras la enciclopedia del Kenpo, se la tiras y se queda igual que estaba, ¿no? Y, oye, mira, yo... Es que esto, aunque hable un poco inglés, es imposible entenderlo, ¿no? Se me va... Es demasiado abstracto para mí. Pero lo que queremos es poner ya ese conocimiento en tu idioma y en tu comprensión para que vayas poco a poco llegando a tu máximo límite del Kenpo, ¿no? Y esto lo hacemos en grupo, pero cada uno lo hace por separado, ¿vale? Yo voy a aportar lo que pueda dentro de mis conocimientos y mis posibilidades, ¿no? Y los demás maestros lo van a hacer igual. A veces compartiremos juntos en algunos cursos, seminarios online, en ciertos artículos, y a veces lo haremos por separado, ¿no? Entonces, nosotros desde Joven Internacional, por separado, tenemos unos proyectos, ¿vale? De años y años de trabajo y de estudio, que es poder poner tanto en libro como en vídeo todo lo que hemos
aprendido y traducido correctamente al español. Tener en cuenta que el español de España no es el español de Chile ni el de Venezuela. Tenemos palabras diferentes y obviamente esto hay que aceptarlo. A lo mejor una palabra que en español significa lo que yo quiero, a lo mejor tienes una acepción mejor en Chile. Oye, pues cámbiala, ¿ok? Pero cámbiala dentro de que todos sepamos lo que originalmente quería decir. Y a partir de ahí, usa tu palabra mejor en tu dialecto o en tu idioma. Pero, por favor, que signifique lo que quería significar, que no signifique otra cosa. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos unos proyectos que espero que el año que viene empecemos ya a bajar del todo y que, bueno, y que creemos que van a ser una ayuda muy, muy buena para todos los kempoístas de kempo americano que habla España. Pero antes de ese proyecto personal, tengo otro que te voy a dar un poco a ti, un poco la exclusiva, ¿vale? Que va a ser un primer libro que va a tener dentro de sí las opiniones y el conocimiento de 15 de los principales maestros de habla hispana a nivel mundial. ¿Ok? Vamos a reunir en un libro, en unos tópicos, en unas cuestiones determinadas, ¿vale? Vamos a ahondar en un libro sobre las principales cuestiones que nos planteamos en todo el kempo, las principales dudas, preguntas y sobre todo cosas de interés, tanto genéricas como técnicas. Y lo que vamos a hacer es que 15 maestros a nivel mundial de habla hispana nos van a dar cada uno su punto de vista de cada una de ellas. O sea, va a haber una pregunta o una cuestión o un concepto genérico y cada uno de ellos nos va a dar su punto de vista de cada una de esas cuestiones, ¿vale? Digamos que va a haber una pregunta con 15 respuestas, otra pregunta con 15 respuestas. Y lo bueno que tiene es que no es mi opinión ni es mi punto de vista, sino que es el punto de vista de 15 personas con una trayectoria intachable en kempo americano, con visiones diferentes y de organizaciones y linajes diferentes, ¿vale? Porque ahí viene la importancia de la comunidad hispana. O sea, no me importa qué línea, qué linaje, qué maestro o qué escuela tienes. Me importa tu trayectoria, tu conocimiento, tu experiencia, lo que puedes aportar. Porque ya no estamos para pelearnos entre linajes, organizaciones y escuelas. Todos, está claro que todos podemos aportar. De lo que hemos aprendido de esos linajes originales, más, ¿por qué no?, los aportes personales de cada uno de nosotros. No nos quedemos solo en lo que se aprendió antes de los 90, sino también en cómo hemos llevado eso, qué interpretaciones tenemos de eso y qué aporta cada uno en eso, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que dentro de unos pocos meses, 2 meses, podamos anunciar ese libro y podamos tener ya, a empezar a tener material de libros de kempo americano en español que falta nos hace. Para finalizar, profesor Carlos, usted pasó de una línea a la otra, ¿no? Hay muchos profesores, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado, inclusive superando el quinto grado, que a veces quisieran cambiar de organizaciones porque sienten que aquí de repente algo les falla o algo no les coincide o algo no les parece y de repente, bueno, son alumnos, digámoslo de alguna manera, de estos profesores dictadores, ¿no? De que es así porque yo lo digo y punto, no hay más manera, no mires para ningún otro lado. ¿Qué opinión le daría para que ellos terminen de tomar la decisión correcta, en ese caso la decisión correcta, para poder cambiar de una organización a otra? ¿Cuál sería el consejo que les pudiera brindar para que ellos tomen en cuenta cómo tomar esa decisión final? Pues mira, te voy a dar un consejo desde la pura y dura experiencia personal. Lo primero, ninguna organización debería ser exclusiva de otra. Quiero decir, si yo estoy contento, por ejemplo, en la organización A, ¿vale? Y tengo mi vida hecha, mis compañeros, en la A, pero siento que hay cosas que me faltan en la A y quiero también probar la organización B y estar en ambas.
deberían dejar de siempre hacerlo. Si la organización A me dice que no puedo ir a la B y que tengo que estar solo con ellos, ese es mi primer motivo ya para irme de la A. O sea, los maestros no son dueños de los alumnos. Los maestros, al revés, deberían impulsar a los alumnos a tener el mayor conocimiento posible. Y si yo estoy con el maestro A y también creo que el maestro B me puede aportar, debería siempre poder entrenar con ambos. En el momento que uno de los dos me da a elegir, ya me ha dado la elección hecha. Que es que contigo no sigo. Eso es la... En el caso de que simplemente digas, no, es que yo quiero ya cambiar, la organización A me ha dado todo lo que yo quería coger de la A, pero siento que necesito hacer un cambio a la B y dejar la A. Os aconsejo primero pensarlo bien, ver los pros y los contras, y si de verdad lo sentís, el cambio yo lo haría seguro. Mi consejo es ese. Vale, al principio cuesta mucho porque hay muchas sensaciones que son negativas, hay miedos, ¿no? De primero tener que decirle a alguien que me ha formado o que ha estado conmigo mucho tiempo que quiero cambiar, ¿vale? No es una traición, no lo es. Al final tienes que pensar en tu evolución y dónde vas a estar mejor, ¿vale? Luego vas a perder, pues vas a perder, tal vez puedas perder compañeros de entrenamiento, puedas perder tu círculo de confianza, ¿no? El sitio donde estabas, tu círculo de confort. Pero si de verdad te importa suficiente tu aprendizaje, el Kenpo es importante para ti y sientes que necesitas cambiar y que en otro lado hay un conocimiento y hay un paso más que tú necesitas adquirir, lo dudes y tómalo. Si tu maestro de verdad actual es un maestro como tiene que ser, no te pondrá ninguna pega y te apoyará en el cambio. Siempre. Nosotros siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos. Y si no te apoya, es que directamente estabas en el sitio incorrecto y te hará hasta un favor al cambiarte. ¿Vale? Nosotros siempre, en nuestras escuelas, nuestros alumnos, siempre les diremos que estamos abiertos, nuestra organización es una más, te vamos a dar todo lo que podamos darte, pero si hay alguna parte que puedes coger en otro sitio, o que quieres compararlo, o que quieres conocer varias líneas, ya estás tardando en intentarlo. Y no solo cógelo, sino que cuando vengas conmigo, por favor, enséñamelo a mí también, porque seguramente me aportarás a mí también cosas. Excelente. Bueno, hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan para ver estas entrevistas. Suscríbete, compártelo, dale like y comenta. Sigue al profesor Carlos Jodar en sus redes sociales. Así es. Bueno, nosotros estamos tanto en nuestra web, que es jodarkempo.com, como en Instagram y Facebook, que es jodarkempo. ¿Vale? Nosotros lo tenemos dentro de la organización. Nuestras redes sociales nos vas a encontrar como jodarkempo en todos lados. Así que estaremos encantados. En YouTube nuestro canal es Jodar American Kenpo Notes, ¿vale? Está en español, apuntes de Kenpo americano. Y para cualquier cosa, tanto por nuestro mail, que es info@jodarkenpo.com, como en redes sociales, nos puedes contactar perfectamente para cualquier tipo de información, afiliación, clases. Nosotros damos clases por internet online, tanto a gente afiliada como a gente no afiliada. O sea, la afiliación tiene otras ventajas, pero las clases las damos igualmente. O sea, si hay personas que me dicen, oye, profesor, yo no me quiero afiliar porque estoy afiliado en otro sitio, pero sí me gustaría dar clases con ustedes vía online, puntuales, sueltas, para ver ciertas formas, sets, sin ningún tipo de problema. Damos clases con afiliación o sin afiliación a todo el que quiera aprender. Esa es nuestra perspectiva, nuestra forma de enseñar y de compartir el sistema con todo el que quiera aprender. Bueno, profesor, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Estamos en contacto, le deseamos éxitos y bendiciones con los libros que están redactando en estos momentos y me imagino que van a ser todo un éxito y un gran apoyo para la comunidad de habla hispana. Eso esperamos y bueno, en cuanto estén, nos lo comentaremos para compartirlo con todo el que quiera. Y nada, un abrazo a todos y seguimos en contacto porque creo que ya lo malo que ha tenido el COVID ha sido pues todo lo que nos ha traído de cosas negativas, pero lo positivo que al final ha sido poder hacer esas entrevistas como la tuya, que haces un gran trabajo, ya he visto varias, vi el otro día la de Juanjo, un abrazo Juanjo, que estará en el libro, Juan José Negreira también, y bueno,
se ha conectado mucho entre países, entre seminarios para toda la gente. Entonces, bueno, mantengamos lo positivo todavía para todos los años que nos quedan. Un abrazo a todos. Excelente. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Una vez más, gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, suscríbete, activa las notificaciones, dale like, comparte y comenta. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad.